Muy buenas tardes, noches, se puede decir. Estamos en vivo transmitiendo desde lo que es la calle Nigromante en el barrio de La Salud, donde pues se ha registrado un hecho policiaco, pues, hay que decirlo, extraño. Los reportes apuntan a que sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta le habrían prendido fuego a un camión refresquero que usted puede ver, al parecer es de la marca AGA. Que está, usted puede ver ahí al fondo detrás de esos vehículos, de esa camioneta y de ese vehículo blanco, que son de la policía ministerial. No tenemos mayores datos, no hay versiones oficiales. Una versión inicial mencionaba un supuesto intento de asalto, pero pues sería un modus operandi un poco extraño. Entonces pues ya serán las autoridades de la fiscalía las que nos den a conocer qué es lo que ocurrió en este hecho ocurrido aquí en la calle Nigromante, a unos cuantos metros de lo que es la calle Doctor Liceaga, en el barrio de La Salud. Estamos prácticamente en lo que es la zona centro de la ciudad de Irapuato. Hay una gran movilización de parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Ministerial, así como de la Policía Municipal. Y de acuerdo a los reportes que nos han dado los vecinos, el camión fue apagado, que estaba quemando, fue apagado por elementos, con apoyo de elementos de la Policía Municipal, que lograron sofocarlo antes de que se quemara más. No tenemos mayores datos, no hay informaciones oficiales. Lo único que podemos decirles es que el reporte, de acuerdo a algunas personas del lugar, es que sujetos en motocicleta le prendieron fuego a ese camión. No sabemos si es de refrescos o de agua purificada, pero al parecer es de la empresa AGA. Es lo que tenemos en este momento. La zona está completamente acordonada, no puede pasar usted por la calle Nigromante. Esto, como le comento, es en el barrio de La Salud, aquí en el centro. Estaremos que hay 5 minutos del primer cuadro de la ciudad. Y pues ahorita en este momento hay elementos de la fiscalía que están aquí realizando pues los peritajes de esta situación, que hay que decirlo, ya ha habido varios casos donde pues sujetos desconocidos encienden vehículos, encienden viviendas, y no sabemos por ese tipo de situaciones la gente de la fiscalía está en este momento aquí en el lugar realizando los peritajes. Hay una presencia importante por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal. Un saludo, muchas gracias a Juan Yael Chávez. Sí, la gente, no hay paso. La gente que vive aquí en el lugar y que pues puede confirmar que vive aquí, pues sí se le deja pasar, pero si no, pues simple y sencillamente no puede acercarse. Ahorita hay personas que quieren pasar y le están diciendo es que yo vivo aquí, entonces ahorita van a ver si dejan pasar a estas personas o no. Este hecho llama la atención por la situación, cómo se han venido dando aquí en Irapuato, pues algunos problemas de este tipo, ¿no? Un automóvil, que han quemado automóviles, han quemado viviendas, incluso una funeraria aquí en el municipio de Irapuato, en un modus operandi pues extraño. Ahora en este momento se nos decía en un inicio alguna versión extraoficial que era un intento de asalto, pero si ese es el caso, pues sería un modus operandi nuevo y muy extraño para cometer un asalto. En este caso pues ya están agentes ministeriales. Lo que los vecinos nos comentan es que, lo que nos comentan los policías, bueno, no los policías, los vecinos, es que elementos de la policía municipal lo apoyaron y fueron los que lograron apagar el fuego, porque al parecer el camioncito no traía extintores, lo cual también ahí sería un punto a revisión por parte de Protección Civil, porque se supone que estas unidades deben traer sus extintores. En este momento pues ya le comento, la zona está acordonada. Ya más adelante le tendremos más información, a ver si hay más datos de este hecho aquí en lo que es la calle Nigromante, casi esquina con Doctor Liceaga, en el barrio de La Salud, donde un camión refresquero de la empresa AGA, pues dos sujetos en moto le habrían prendido fuego. No desconocemos el motivo, pero lograron apagarlo antes de que se consumiera totalmente. Pero pues sí, usted puede ver ahí una... El camión, no puedo acercarle más porque pues la verdad la luz no da,
pero la parte donde está la carga, lo que es el agua o el refresco que cargaba, sí se ve quemado, ¿eh? Sí se ve quemado. ¿Qué? ¿Cuál es? El camión ese que está ahí. ¿El azul? Es verde. ¿Verde? Sí. Así que pues es la información que en este momento podemos mencionarle, es la información que podemos darle. No hay mayores datos, ya más adelante estaremos publicando en www.opinionbajio.mx algún dato que pudiera dar la autoridad municipal, en este caso la fiscalía. Ya está aquí la fiscalía, hay bastantes agentes de la Fiscalía General del Estado que están ya levantando la información después de que este camión refresquero pues fue incendiado de manera intencional por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Es lo que tenemos, no tenemos mayores datos, es la información que hasta el momento se puede mencionar y se puede informar. Pues es la información hasta el momento, amigos de Opinión Bajío. Si usted va a circular aquí o iba a pasar por la calle Nigromante, no puede pasar, va a tener que dar vuelta. Afortunadamente es una calle que tiene poca circulación, pero sí está cerrado en ambos sentidos. Entonces pues hay que estar al pendiente de ver qué informes dan de manera oficial las autoridades, ya sea la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre este hecho. Lo que sí nos confirman es que fue provocado, que dos sujetos a bordo de una motocicleta le habrían prendido fuego a ese camión. No se sabe con qué intenciones. Ya será la fiscalía la que nos dé a conocer mayores datos de este hecho lamentable que se vuelve a dar. Y como le comento, ya son varios hechos que se han dado aquí donde pues sujetos le han prendido fuego a casas o a vehículos por motivos que se desconocen. Pues ya más adelante le tendremos información al respecto. Muchas gracias por seguirnos, no se olvide compartir la transmisión y seguirnos www.opinionbajio.mx y en Twitter @opinionbajio. Más adelante le tendremos más detalles. Lamentablemente esto se da aquí en Irapuato, en la zona centro, donde sujetos en moto le prendieron fuego a un camión repartidor, no sabemos si de refrescos o de agua, al parecer de la empresa AGA. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todos.